Tendré que editarlo con el editor para que se vea, porque si no se ve muy oscuro. Es que la cámara no da para más, chicas, lo siento. Y hay luz en la habitación, pero no la capta. No sé qué le pasa hoy, que no quiere dormir. ¡Ari! ¡Necesita dormir! Mira que tiene liada. ¿Vamos a dormir? ¿Qué? ¿Sí? ¿A hacer nonito? ¿Nonito? ¿Sí? Hoy no he hecho los ejercicios porque la verdad es que no me ha dado tiempo. Ya David se tenía que ir a trabajar. Y digo, bueno, pues salgo a caminar. Pero en vez de salir por donde siempre, pues nos vamos al río. Así que bueno, vamos a dar un paseíto. Vamos por aquí. Sí, por aquí. Y llegamos al paseo del río. ¡Ay! ¡Qué guay que se oyen nenes! Y ahora por aquí bajamos al paseito del río. Y desde allí ya vamos hacia el puente y todo eso. Un poquito como de llorar, ¿eh, Ari? Creo que viene un coche. Pues me ha montado un cirio. Vamos, que no era ni normal, porque me ha liado. Sí, hija, sí. Se ha puesto a llorar que parecía, yo qué sé,
yo qué sé, hay un momento que hasta me he asustado, porque yo digo, ¿qué le pasa a esta niña? Pero vamos, no le pasaba nada, simplemente que quería calle. En fin, pues ya estamos en la calle. ¡Hala! Mira qué bonito. ¡Hala! Súper tarde. Uf, mira cómo vengo sudando, son las 9 de la noche. He ido corriendo, o sea, corriendo no, acelerada, por medio del pueblo, porque ya volver por el mismo camino, que está un poco solitario, me daba miedo. Y ahora nos vamos directas a la bañera, ya la estoy llenando.
Nos vamos directas al baño porque es insoportable, no me voy a sudar. Estamos bañaditas. Y antes de que se me olvide, porque tengo la cabeza súper loca y luego seguro que se me va a olvidar, quiero mandar saludos a Laura Juanes, creo que es. Que ha dicho que hoy es su cumpleaños y la quiero felicitar. Le mando un besote muy gordo, espero que hayas disfrutado tu cumpleaños. Otro saludo grandote a Mari Carmen Jiménez, que también me dijo que le hacía mucha ilusión y nos ve siempre y nos apoya siempre. Un besote muy gordo. Y otro saludo a Irma, que no me acuerdo del apellido, perdóname Irma, pero bueno, Irmas no hay muchas. Así que un saludote para ti también, fuerte fuerte. Vamos a cenar. Tengo una de plancha, mira, siempre lo voy dejando para planchar por las noches, porque por el día aquí hace tantísimo calor y además en esta habitación donde plancho da el sol y es imposible estar ahí encima con la plancha, me moriría. Y lo voy dejando para por la noche, para por la noche, para por la noche, y se me ha hecho una montaña. Mirad qué montaña, que parece que no, pero hay un montón de ropa. ¡Ay! Y yo odio planchar, pero es que tengo que planchar ya porque necesito la ropa. ¡No! Me haré el ánimo hoy, es que tengo que editar un vídeo para mañana y esta noche hacen de closet, pero tengo que planchar. A lo mejor los anuncios, que hacen anuncios tan largos que te da tiempo a planchar y todo. La cena del Marqués. Me llega tarde hoy, estoy muy cansado, mucha faena. Es muy tarde, son pasadas las 12 de la noche. Y estoy cansada. He aguantado porque hoy he echado un poquito de siesta, porque si no, no aguanto. Pero ya que ha venido el Gordi de trabajar, le he dado un besito. ¿Te da un besito? ¿Me has dado un besito? ¿Os un saco? Bueno, pues ya que ha venido el Gordi, a un beso. Traga. Te quiero. Que me grabes cenando. Como ya ha venido el Gordi y ya le da un beso, pues me voy a dormir satisfecha. Espero que os haya gustado el vlog, si es el primer día que estáis por aquí. No olvidéis suscribiros, darle me gusta y... ¿Qué sueño tengo? Pero bueno, hasta mañana.